vemos que cayeron varios detenidos, supuestamente que estaban quemando bombas y haciendo disturbios en las calles. ¿Qué harán ustedes del Ministerio Público con esas personas que están detenidas? Sí, hemos estado observando algunas de las incidencias que se han estado presentando a propósito del proceso huelgario. Estamos apenas en los procesos de depuración, de verificación, qué acción estaba realizando cada persona al momento de su detención. Y pues obviamente ya cuando verifiquemos todo en su conjunto, el Ministerio Público tomaría la decisión del lugar. Siempre nosotros lo que queremos destacar, obviamente como ciudadanos franco-macorizanos y pues obviamente como parte de los representantes sociales, que tratamos de evitar que se garantice, obviamente, que pueda haber una demanda social justa conforme las necesidades sociales imperantes, pero que también dentro de ese marco se pueda respetar la integridad física de las personas, que es fundamental para la Policía Nacional, para el Ministerio Público y para, como ciudadana franco-macorizana que saben que soy, pues el interés de que sea garantizado en ese sentido. En su momento nos estaremos refiriendo. ¿Qué medida lleva eso? Esos jóvenes que están apresados, ¿qué medidas ya van a coger ustedes como Ministerio Público? ¿Qué van a pedir? Recuerden que en su momento nosotros verificaremos cuál es la circunstancia particular de apresamiento de cada ciudadano y entonces estaremos refiriéndonos al respecto. Tengo información, magistrada, que hay menores dentro de la sede. Como podemos ver, tenemos una madre de ayer ahí buscando un menor de 17 años. ¿Qué tienen que decirnos sobre eso? Recuerden que tenemos un Ministerio Público especializado en el área de menores y pues obviamente conforme la norma que rige a los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público pertinente hace la verificación del lugar y toma la decisión al respecto.